Bueno, pues el día de hoy llegaron por aquí unos nuevos juguetes, que es el transmisor este R2 Nano Remote para Canon. Pues este no tiene mucho tiempo que salió. Estábamos acostumbrados a este otro que es más grande y es el que se le monta para controlar los flashes Godox arriba de la cámara, ¿no? El año pasado yo compré este que se me hizo más bien porque tiene allá para Bluetooth, la versión que tiene como para Bluetooth. Costó $90 y es un transmisor muy bien para controlar los flashes Godox. En este caso yo como estoy comprando las cosas por Adorama, son de la marca Flashpoint. Yo este lo tengo con dos pilas AA de las Energizer Lithium. Y desde el año pasado no me he visto en la necesidad de cambiar las pilas, o sea, duran bastante esas pilas, ya van para el año y está llena la batería ya todavía. Tampoco no es como que haga muchas sesiones, pero en cuanto yo miré que anunciaron este y ya mucha gente lo está comprando por allá, pues hace como 2 o 3 días lo encargué ahí por Adorama y ya llegó el día de hoy. Ahora muchos se preguntan si será mejor que este o cuál será la diferencia. Bueno, pues acá vamos a mirar. A mí se me hizo bien porque es más chico y lo anuncian que es bueno. Leí por allí comentarios dicen que es bien. Ahorita vamos a mirar más que nada el tamaño, si hay alguna diferencia. Este no es de touchscreen acá. Tiene los botones para cambiar los canales allí. Y pues tiene luz, ¿verdad? Ahora sí que prende uno la luz y se ilumina por ahí bien. Pero de nuevo, no he tenido problema con la batería. Aquí tiene los grupos. Pues este ya lo conocen. Tiene su montura. Pero siempre cuando está arriba de la cámara, de todos modos se mira grande ahí. Y tiene uno pendiente ahí que se vaya a quebrar la ranura de la cámara estando así de grande. Pero hoy llegó este y ahora vamos a abrirlo aquí para mirar si cuál es pues la diferencia, si hay algo. O si merece la pena, a lo mejor alguien de ustedes está pensando en agarrarlo. Ese es de la marca Flashpoint de nuevo. Es un Godox, pero es Flashpoint porque lo vende Adorama. Pero es lo mismo un Godox. Entonces aquí dice touchscreen 2.4, que es lo mismo que este. Compatible con Lux Master. La verdad, esto no sé ni qué sea. Compacto y portable. Y por acá de este lado, R2 Nano Remote para Canon, porque yo uso cámara Canon allá. práctico, un dual control. La combinación perfecta con pantalla touch OLED. Y tiene una rueda rotable, o sea, es touch y es manual. Delicado y portable. Diseño portable. Altura. Depth aproximadamente 1.57, pesa 48 gramos, o sea, está chiquito. Powerful wireless function. Es compatible, aquí dice, con los flashes Flashpoint, que es lo mismo que los Godox. Y una transmisión estable, multiple flash modes, TTL auto, manual y multi flash están disponibles para diferentes escenarios. Varios métodos de sincronizar, high speed sync. La cortina de enfrente, la cortina de atrás, para sacar tu creatividad y tus habilidades sin limitaciones. Control preciso desde 1 de 512 hasta 1.1 en incrementos de un tercio. Este acá tenía, no sé si tenga 1.512, pero tiene 1.256, a lo que le entiendo yo aquí. Entonces se puede controlar mejor la luz para, como dice aquí, en finer tuning options, para afinar, sea bien preciso para la intensidad de la luz. Pero ahora vamos a mirarlo aquí, vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal aquí. Lo primero que cuando lo abre uno se da cuenta, viene en su estuchito, ¿sí? Viene en su estuchito y pues desde aquí lo miramos y se mira, obvio, más pequeñito que este otro. Se mira muy, muy bonito aquí este estuche. No sé si uno lo vaya a traer todo el tiempo en el estuche, ¿no? Pero cuando lo abre uno, este acá,
cuando te sorprendes al mirarlo. No, hombre, pues está pequeñísimo, nada que ver. De hecho, ahí como lo podemos ver, está más chico que la pantalla que trae este otro. Si yo puedo juzgar acá, esta pantalla pareciese como si fuera un reloj de los Apple Watch. Esta pantalla así, nada. Yo he tenido relojes de los Apple Watch, es algo parecido como un reloj de la manzana, así de chiquito está. Pues por acá tiene el puerto USB. Este botón aquí es nada más, en vez de este que tiene la rueda para atorarlo, pues este nada más es de botón. Mira uno aquí el piquito, la zapata. Este al ser Flashpoint, pues es de la marca Flashpoint. Y por este lado, el flash, me imagino que es para dispararlo manual y para prenderlo. Y aquí es la ruedita para esta ruedita se gira. De nuevo parece como si fuera un Apple Watch. Y también esta ruedita le puede uno tocar aquí para adentro. Aquí es el power, lo prende uno para arriba. Y ahí está prendiendo de la marca. Dice la marca Flashpoint. Esto le puede uno bajar para abajo. Está multi. Tiene para laquearlo. Me imagino el tacto para prender la luz. ¿Sí? Yo tengo mis manos, se me descaripelan luego y me está respondiendo muy bien, así que una persona que no tenga problemas de esto, imagínate, es una chulada. Entonces todos los ajustes aquí los tiene, que es lo mismo que tiene este otro, pero sin tanto botón, sin tanto botón, ¿verdad? Entonces, power auto, sync, wireless. Vamos a regresarlo para la screen. Pues standby time. Tiene aquí para cambiarle cuánto quieres que la pantallita se quede prendida. Pues vamos a decir 15 segundos y me imagino la luminosidad de la luz, la subes, la bajas. Ser pantalla OLED, aquí a simple vista yo la miro y se mira muy bien. Habrá que ver afuera en escenarios reales. Pero algo que ahorita lo acabo de abrir yo y me pareció muy bien. Y siempre tuve el problema en este, yo no sé si ustedes, igual, a lo mejor uno más práctica. Aquí podemos agregar los grupos. Voy a quitar el B, le cierro y además me aparece un grupo. Si tienen varios grupos, obvio, como aquel que los tiene ahí, podemos seleccionar el B, el C, que es más o menos un de este típico, y ya los tenemos aquí. Si aquí le tocamos al A, podemos arrastrar y subir la potencia para arriba. Esto sería subirle la potencia al flash, lo llegamos a 1.1 y eso está bien porque aquí miramos para abajo, les bajamos la potencia y no hay cierre. Subimos, bajamos, ¿verdad? A ver, si seleccionamos aquí, vamos a ver si con la ruedita, bueno, una vez que lo. Vamos a ver cómo funciona la ruedita. Le hacemos un clic para adentro. Y entonces ya subimos la potencia con rueditas si queremos o tacto, ¿sí? Entonces hacemos clic, subimos y bajamos. Esto es una chulada. En este no, podemos con el tacto subirle o podemos hacerle clic y le subimos la potencia. En este caso le estaríamos bajando la potencia. Le estamos subiendo para este lado más 1.1. Y para acá menos le bajamos. Algo que en este transmisor, obvio es cuestión de que uno le agarre, le pone acá en el grupo, ve como que le batallé, que le apago, le prendo. A ver, ahí sería manual. Y le tenemos que poner, no, fíjate cómo se le batalla aquí manual. Y luego tenemos que moverle a la rueda. Y siempre me equivoco yo acá, aquí un octavo, 1.16, como que en veces me agarra. Ahí estoy bajándole a menos, está al revés, le estoy dando para la izquierda, para la derecha, sube, pero luego a veces se nortea uno, no es como que para un lado diga menos y para un día. O sea, este me ha hecho mucho más fácil que aquí, rapidito, más o menos luz, ¿sí? Entonces, así a simple vista, y de nuevo podemos agregar los grupos. Si agrego yo aquí, ¿dónde está? Agrego el C, el D, el F y los ponemos para atrás, pues aquí tenemos que de esta manera moverlo. Entonces, si me preguntaran que si como se mira así, nada es mejor, pues yo digo que sí.
imagino aquí estaría disparando el flash. Stop. Para acá tiene ajustes. Y ya, o sea, básicamente es eso. Pero sí, sí es mejor. Ahora los tamaños los podemos mirar. No, pues está prácticamente un cuarto de tamaño. Vamos a agarrar la cámara. Voy a... Bueno, no hay necesidad de apagarlo, pero lo voy a apagar. Y lo voy a montar aquí en lo que sería mi cámara Canon, la R6. No, pues es una diferencia. Notable diferencia. Hizo clic y ensarta sin necesidad de moverle. Y además, para quitarlo, le tocamos aquí y lo sacamos para atrás. A ver, vamos a mirar. Listo. Bueno, es facilito. Entonces aquí lo prendemos. 1, 2, 3 segundos en prender y listo, ahí lo tenemos. Entonces, si me preguntan que si es mejor este, yo pienso que sí. Así a simple vista está mejor y más chiquito. El tamaño este está muy grande, más fácil que lo quebre uno, pienso yo. Aquí al estar más chico creo que es mejor. A ver, ahora vamos a mirar qué es lo que trae acá de este lado en la caja. No lo he abierto. Entonces, en la caja solamente aquí va a traer un cable. Es el cable viejo todavía y va para USB. O sea, este no es del USB-C a USB-C. Es del USB más viejo al USB-C, que es donde se carga por acá. Y es todo lo que trae. Viene de nuevo en su cajita. Voy a apagarlo. Ahí está, un segundo y apaga. Y a ver si esto aquí lo quita uno. Lo pone por aquí para guardarlo. No, pues se mira muy bien. Y ya conviene. Yo lo encargué porque de todos modos solamente tenía uno y conviene tener uno de backup. Pero como los miro, me voy a encargar otro porque sí, la verdad que creo que sí está bien y menos confuso. Responde muy bien al tacto. Ya no es de baterías, que yo con estas pilas desde el otro año ni se las he cambiado. Ese no es problema tampoco lo de las pilas, por así decirlo. Pero este ya es recargable. Ahora hay que ver cuánto le dura la batería. Pero a lo que se ve, este es mejor. Pues nomás lo carga uno por allá y listo. Entonces, si la están pensando en comprarlo, yo lo encargué por Adorama. Y es el R2 Nano C de Canon. Pues hay para Nikon, para Olympus, para Fuji y todo eso. Entonces, si están pensando en comprarlo uno, no lo duden. Yo lo encargué, me valió $89 más taxis, aproximadamente 90 y algo dólares. Este ha sido pequeño review y lo que pienso yo de este. El día de hoy, pues es el miércoles, abril 24, hoy me llegó. Para el ratito vamos a subir un video de este otro, que es el H1 Essential Handy Recorder con 32 bit float. Esto es las grabadoras. Y en este, pues rápidamente, como ya viene con 32 bit float, a diferencia del original Zoom, que era bueno también, pues este haz de cuenta que ya tiene audio en RAW y por un precio de $100, o sea que es barato. Si están pensando en comprar una grabadora, esta es la grabadora correcta para comprar. Bueno, esta la vamos a dejar ya para otro pequeño video. Espero que este de lo que es el transmisor les haya servido y esa es mi opinión. Ya si ustedes tienen alguna otra opinión o un comentario, pues pueden dejarlo por ahí. O si tienen igualmente una pregunta, con gusto se las respondemos por ahí a medida que lo vayamos calando, usando, pues, ¿no? De seguro de tener unas cosillas que han de estar mal, pero yo apenas ahorita lo recibí, lo puse en la cámara y esto es lo que pienso yo de este nuevo transmisor. Saludos y hasta la próxima.